gestión de riesgo es un proceso social que consolida temas como el desarrollo, la sostenibilidad, el enfoque de planificación ambiental, orientados a salvaguardar la vida de los habitantes de un territorio, la sostenibilidad de los recursos naturales y obviamente el preservar para futuras generaciones espacios adecuados para el desarrollo. Hemos venido trabajando en el componente de fortalecimiento institucional, específicamente hacia el tema de bomberos en los municipios. Hemos trabajado en la implementación del modelo de administración de emergencias que se llama Sistema Comando de Incidentes. Hemos apoyado la presentación del CIATA como un modelo exitoso para la región de Latinoamérica y el Caribe. Y realmente puedo decir que el área metropolitana y las instituciones de gestión de riesgo que hay en el territorio han trabajado y están trabajando muy fuerte para garantizar la protección a la ciudadanía, el desarrollo de normativas que realmente garanticen que se hagan bien las cosas. Se está trabajando en modelos probabilísticos que permiten preparar mucho más a las instituciones. Hay algo muy importante que se está dando en el área y es todo este acompañamiento social que se está realizando en los barrios, en las comunidades, que garantiza que el proceso no se quede nada más a nivel de gobierno, sino que se lleve a cada hogar. Hay muchas herramientas para construir los planes familiares de emergencia, los planes comunitarios, pero más allá de esas herramientas que las autoridades nos pueden dar, está la decisión propia de hacerlo. ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Qué sucede si vamos a un centro comercial y se me perdió el niño o la niña? Realmente cada vez que voy al centro comercial le digo a mi hijo, si llegase a pasar algo, nos encontramos en este lugar, ¿realmente lo hacemos? Entonces es un tema de constancia, no es un tema para el día que haya un sismo o para el día que haya una inundación, es en el día a día si realmente ponemos en práctica esas cosas.